Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este video les voy a explicar cómo programar un control remoto universal Panacom modelo RM2626, en este caso en un televisor. Explicaremos dos métodos. El primero, ingresando código por marca del televisor. Los códigos los pueden encontrar al final de este video. Y el segundo, por búsqueda manual. Este último método es útil si no encontramos la marca de nuestro televisor en el manual. Antes de empezar, colocamos pilas nuevas al control. No colocar pilas usadas de otro control, ya que puede presentarse problemas durante la programación. Lo primero que tenemos que hacer es, en la lista de códigos al final de este video, es buscar la marca de nuestro televisor para ver los códigos disponibles. Yo en este caso lo voy a programar en un televisor de la marca Sony. A continuación, encendemos el televisor manualmente. En el control remoto pulsamos la tecla TV. La luz roja se enciende. Sin soltar la tecla TV, ingresamos el código de 4 dígitos de la lista. Y soltamos la tecla TV. La luz roja que se apagó al ingresar el primer dígito se vuelve a encender después de haber ingresado el último. Esto significa que el código ingresado es el correcto. A continuación, apuntamos el control remoto al televisor y pulsamos la tecla Power. Ahí el televisor se apagó, lo que significa que el código es el correcto, por lo que el remoto ya está programado y listo para usar. Si el televisor no se apagó, entonces tendremos que repetir todos los pasos nuevamente e ingresar el código siguiente de la lista. Si después de haber probado todos los códigos de la lista, el televisor no respondió, entonces tendremos que probar el método por búsqueda manual. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. En el control remoto vamos a pulsar primero la tecla TV y sin soltarla luego la tecla Power. Esperamos hasta que la luz roja encienda y soltamos ambas teclas. A continuación, apuntamos el control remoto al televisor e iremos pulsando la tecla Power reiteradas veces, haciendo una pausa de 2 segundos antes de volver a pulsarla, para que podamos ver si el televisor se apaga. Es importante hacer esta pausa para que cuando se apague el televisor, no volvamos a pulsar la tecla Power y así no pasarnos de código. Ahí el televisor se apagó, inmediatamente dejamos de pulsar la tecla Power y pulsamos la tecla Stop. La luz roja se apaga, indicando que el remoto ya está programado y listo para usar. Si después de haber pulsado la tecla Power durante un largo rato, la luz roja parpadea 4 veces y se apaga, esto es porque ya no hay más códigos para seguir probando con el televisor. Y si el televisor no se apagó, entonces puede suceder o que el remoto no tenga código compatible con nuestro televisor, o que el receptor del televisor no reciba señal correctamente. Finalizada la programación con cualquiera de los dos métodos explicados, vamos a probar que el remoto responda todas las funciones que necesitamos. Si no responde las funciones necesarias, entonces tendremos que repetir el último método utilizado para encontrar otro código que cumpla todas las funciones que necesitemos.